viejo hotel Ostende es imperdible. Una joya centenaria nacida entre los médanos y dunas de la zona. Un edificio repleto de historias, anécdotas y leyendas. Fue fundado en 1913, tiempo en el cual llegar a Ostende era una odisea. El paquete incluía el pasaje en tren, un transbordo en un carro y finalmente subir a unos pequeños vagones para transportarse entre las dunas. Un sueño concretado que se mantiene en el tiempo y está más vivo que nunca. Nosotros acá llevamos 45 años, el hotel ya lleva 102. Cuando ustedes llegaron aquí, este hotel, ¿en qué condiciones lo habían encontrado? ¿Cómo estaba? ¿Estaba bien? ¿Estaba mal? ¿Había que hacer muchas remodelaciones? Había que hacerle varias cosas, puestas a punto, cambios de cañerías, cableados eléctricos, conectarse a la red eléctrica local, porque hasta ese momento se alimentaba con generador. Tenemos conservados los generadores originales, que son del año 30. Eso forma parte del museo. Forma parte de este raro museo viviente, uh-huh. Porque en realidad es un hotel que trabaja como hotel, que nunca dejó de funcionar como tal. Nunca dejó, ¿no? No. ¿Cuánto tiene? 102 años. 102. De habitaciones. ¿Esto es lo antiguo, más es moderno? Antiguo. ¿Es todo antiguo o hay parte moderna? Es en un 85% es construcción original. Ajá. Se le han hecho algunos agregados hace unos 20 años, pero siempre conservando, con una mirada respetuosa del edificio. Y de la historia, de los años. La historia, y en muchos casos hicimos lo que el edificio nos mandaba o lo que el edificio nos permitía. Entonces, al remodelar habitaciones, se resultó en que no hay casi ni una habitación igual a la otra. Claro, por eso también la gente viene, porque es el viejo y antiguo hotel Ostende. Exactamente, estos pisos, sí. Estos mosaicos se hicieron acá. Cuando se construyó el hotel, tenemos que tener en cuenta que estaba literalmente en el medio de la nada. Tenía que autoabastecerse de muchas cosas, inclusive de materiales que formaron parte de la construcción del lugar. Entonces, claro. Estos mosaicos fueron hechos acá hace 102 años, lo mismo que los de la planta baja, que son 102 años tienen los mosaicos. 102 años. La cantidad de gente que ha caminado por ese tiempo, ¿no? Sin Ferrari. Y fíjate lo buenos que son, que se mantienen. Están impecables. ¿Funciona esto? Funciona, acá se sirve el desayuno y la cena. Está decorado con fotografías de la vajilla original del hotel, que no se utiliza, pero que está en depósito. Claro. Se han hecho fotografías para ilustrar las paredes. Uh-huh. Y todo lo que vemos acá son fotos que nos fueron llegando a través de gente que se acercó, que nos fue trayendo álbumes familiares, más investigaciones que hicimos nosotros, material de archivo. Entonces tenemos gran parte de las paredes con galería de fotos que dan cuenta de cómo era el hotel en 1913. Bueno, estamos en el interior, lo que es el comedor, Roxy. Esto es el comedor y vos me decías recién que esto es original, absolutamente original. Totalmente original. Lo único que tiene original son las lámparas, que en algún momento se modificaron.
Las sillas están ahora patas para arriba porque sí, por supuesto. Fuera de horario, porque además... ¿Y los pisos? Los pisos son los originales. Increíble. Recuerden, más de 100 años tienen. Tienen 102 años. 102. Por supuesto, las mesas, las sillas, eso se va renovando, pero... Las mesas sí son originales. Las mesas son originales, pero te iba a preguntar por el resto del mobiliario. Los aparadores son todos originales. ¿Y qué dice la gente cuando viene a estos lugares? Cuando y a la gente le gusta mucho y... Hace unos días me dijeron algo como un piropo para muy lindo para el hotel y para la vida que se lleva acá, que es un lugar para gente que anda desajustada con el mundo. En este mismo lugar, digo que se desayuna y se cena, pasa algo que no debería ser curioso, pero que a veces lo es, y muchos huéspedes lo notan, y es que todo el mundo se saluda, aunque no se conozca, pero el buen día, qué tal... Aunque esas sean las únicas palabras que intercambian en todo el día con el vecino de mesa, hay una amabilidad que está un poco fuera de tiempo. Y nos gusta mucho que así sea. Corresponde a una pequeña área de recepción que era la entrada original del hotel cuando se construyó, que se corresponde con una escalera que está en la esquina del edificio y ese era el acceso principal. A futuro ese espacio que era recepción va a ser una biblioteca. Esperamos que también de uso público. Esto era un patio abierto donde no había plantas, donde no había vidrio. Era simplemente un patio. Esta fue una de las intervenciones que se hizo en el edificio, cuando yo decía que intentamos que las remodelaciones fueran lo más respetuosas posible. Bueno, se creó un microclima, las plantas crecieron, la aljaba, por ejemplo, es un lugar preferido de los colibríes a la mañana. En las hiedras hay nidos de torcazas, así que de repente tenemos en primavera alumbramientos masivos de... Este viejo y antiguo hotel tiene lugares increíbles y espacios fenomenales, como este jardín que tenemos acá, lleno de plantas, de árboles, y pese a estar muy cerca en la playa o de la playa, aquí tiene una pileta que uno accede y atraviesa por un caminito, el que estoy bajando ahora y el que uno empieza a acercarse, pese a estar a muy pocos metros del mar, a casi 100 metros del mar, hay mucha gente que inclusive viene al hotel y se queda aquí y ni siquiera baja a la playa. Bueno, y uno sigue recorriendo y caminando por aquí junto a Roxy y hay muchas historias que involucran a personajes famosos, Bioy Casares, escritores, historiadores, Saint-Exupéry. Saint-Exupéry. ¿Existió? ¿Es una leyenda? ¿Vino? ¿No vino? Creemos que sí. Queremos creer que sí. Nos gusta creer que así haya sido. Y además hay pruebas. Hay muchos testimonios al respecto. No escritos, pero honramos esa tradición y la habitación que ocupaba en sus estadías entre 1928 y 1930
es un lugar de visita del hotel. ¿Qué habitación es esa? Es la habitación número 51. ¿Esa habitación no está al público? Esa habitación no está al público y se puede visitar. ¿Se puede visitar? ¿La podemos visitar? Podemos visitar. Bueno, Roxy, esta es la habitación 51. Es la habitación 51, que para despistar dice 61 en la puerta. Y esta habitación ha quedado como intacta, ¿sí, no? Queda intacta, solamente le agregamos una suerte de homenaje, las reproducciones de los bocetos del Principito. Espectacular. Estas eran las camas así... Estas eran las camas originales. Mirá cómo ha cambiado el tiempo, ¿no? La historia, todo, fíjate. Lo que era la comodidad de esos años y lo que soy. Sí. Imagínate darle esto a un turista. Claro. Claro, por el hecho y la cuestión de estar en un lugar como este con toda su historia. Bueno, y nos vamos a despedir de este lugar que tiene muchísima historia, más de 100 años y anécdotas e historias realmente espectaculares y que las compartimos junto a Roxy. Gracias por habernos recibido por la visita en tu casa. Y bueno, esperemos que disfruten la historia. Me voy del viejo Hotel Ostende lleno de historia y de recuerdos, pleno gracias a un espacio que me trasladó en el tiempo. Les recomiendo visitarlo, disfrutar de una estadía inolvidable en todos los sentidos. Se los aseguro, el alma se los agradecerá.